Buenas amigos, hoy nos encontramos en Arroyo Las Garzas por tercera vez, a ver qué sucede acá, si puedo pescar algo acá. Estoy con lombriz, mojarra y masa, así que bueno, vamos a ver qué sucede. No alcancé a poner el mojarrero en el agua y saco esta terrible mojarra. Enorme, miren mi mano. Miren la mano mía, me parece un dientudo, pero no, es una mojarra gigante. Por el tamaño y el color parecen dientudos, pero no, son mojarras. Muy grandes las mojarras. No. Si a alguien les encanta el mojarrero y la fritanga, Arroyo de las Garzas, urgente. Con el mojarrero casi me rompe el mojarrero. Lindo dientudo. Se lo revolí casi. Terrible dientudo, terrible dientudo. Está muy complicada la cosa porque los dientudos, igual que las mojarras, están en la profundidad y cuando tirás con masa te comen la carnada, entonces igual que la lombriz. Así que bueno, capaz que me muevo un poquito más para allá, más para adentro del arroyo acá, Las Garzas. Así que vamos a ver qué sucede. Bastante para adentro del arroyo y bueno, acá se va un poco, se ve, estoy yendo bastante lejos sobre la ruta. Está lindo este lugar, muy lindo está. Vamos a seguir un poquito de pelea hasta la curva. Bueno, vamos a probar acá a ver qué onda. Se puede seguir costeando el arroyo. Qué lindo que está, muy lindo está. Es. Lo revolví casi. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No se pudo pescar nada, pero principalmente lo importante es que conocimos Arroyo Las Garzas en profundidad, y para mí
Este camino sigue todavía y seguramente choca con la laguna. O sea, se puede costear todo el río desde que comienza de la ruta 205 hasta la laguna. Es impresionante. Yo no sabía, siempre me quedaba, en mis dos últimos videos me quedaba allá sobre la ruta. Y esta vez me mandé con la moto y les recomiendo el lugar, ¿eh? Espectacular el lugar, espectacular. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y gracias a todos por acompañarme. Adiós.